Antonia regresa al pueblo donde nació a enfrentar los mismos estereotipos y condiciones aberrantes que muchas mujeres siguen padeciendo. Cuatro generaciones de mujeres de una misma familia, Antonia la bisabuela, Daniela la hija, Teresa la nieta y Sara la bisnieta, afrontan al patriarcado que se reproduce desde la familia y la iglesia. Esos espacios van dejando la huella indeleble del dolor y la sumisión, la vejación y la violación sexual. Cuatro personalidades que enfrentan la misoginia desde el lugar que les toca ejercer sus derechos, rompiendo esquemas y construyendo otros en libertad, desde el amor filial hasta el amor de pareja entre mujeres. La vida y la muerte se acompasan al ritmo de la poesía que va narrando temas de género y de reconocimiento a lo diferente. En el programa, contamos con la presencia de la maestra Gabriela Delgado Ballesteros para comentar esta obra. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que nos habla sobre los derechos humanos, pero de diversas ópticas. Nos habla sobre los derechos de las mujeres, nos habla sobre las personas con discapacidad, nos habla sobre la pluralidad que existe en una comunidad sobre cuatro generaciones de mujeres que nos van llevando de la mano para entender diversos temas. Me refiero a la película Las Memorias de Antonia y para ello me acompaña mi queridísima amiga, maestra universitaria, luchadora, feminista en nuestra universidad, mi querida maestra Gabriela Delgado. Qué gusto tenerte aquí en Cultura del Derecho. Gracias por la invitación, Diego. Y te quiero decir que soy feminista, pero no solamente lucho en la UNAM, lucho fuera de la UNAM y te agradezco mucho la oportunidad de estar en este programa, La Cultura del Derecho. Muchas gracias, Gabriela. La primera pregunta es, ¿por qué elegiste esta película? Y también, ¿qué temas abordan y llamaron en ti la atención? Bueno, escogí esta película porque es justamente la mirada de la directora, que es una mujer, es la narración de la última, la bisnieta de la gran protagonista, que es Antonia, y en ella justamente te revela cuáles son las condiciones de género que viven las mujeres. Y en este sentido, lo plantea claramente la Declaración de los Derechos Humanos, uh-huh. En el sentido de que los más importantes derechos es la dignidad. Y la película termina justamente con el punto de lo que es la dignidad de la muerte y la dignidad de la vida. Asimismo, nos habla de otros tres derechos que son para todas las personas, pero que justamente las violencias determinan que las mujeres no los tengamos, que es la igualdad sustantiva, que se compone de la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la igualdad de participación y los resultados. Por lo general, en la educación solamente se logra la igualdad de oportunidades. Esta, nuestra casa de estudios de UNAM, tiene 51% de mujeres, uh-huh, y 49% de hombres. Sin embargo, los resultados no se dan. El otro derecho es la libertad. Y la libertad no es solamente con respecto a la posibilidad de elección, sino la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y justamente la película nos habla de cómo a las mujeres se les ha silenciado durante mucho tiempo. Este conjunto de igualdad, libertad, nos lleva a otro punto que es la autonomía. Uh-huh. La autonomía, Naciones Unidas la presenta como la posibilidad de económica, de mantenerse, que las personas se mantengan a sí mismas sin tener que depender de nadie. El segundo punto de la autonomía es las decisiones, sobre todo las decisiones sobre el propio cuerpo. Y la última autonomía es una palabra que a mí no me gusta, pero es el empoderamiento que te permite ser líder
dentro de una comunidad. Y justamente las memorias de Antonia, como uh-huh. bien decías tú, es una genealogía de 4 generaciones y Antonia representa justamente el conjunto de estos 3 derechos que dan la posibilidad de la dignidad. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de esta película y cómo los podremos identificar en nuestra sociedad? Pues, Antonia. Antonia es la personaje fundamental de la película. Y justamente en la igualdad sustantiva, yo diría que una de las cosas más importantes de las cuales habla Antonia está referida a la relación entre la vida y la muerte y la trascendencia. ¿Y cómo trascendemos? Pues trascendemos a través de su nieta, Sara. Entonces, para mí son 2 de los personajes importantes. Hay otro personaje que me gusta mucho, pero es muy dramático, que se llama Dedo Torcido. Él es un filósofo nihilista, un agente que justamente considera desde la perspectiva de Nietzsche que lo mejor de la vida es no haber nacido. Y lo mejor, una vez que nació uno, es la muerte. Pero la concepción de muerte que maneja tanto Antonia como la comunidad que forma es que uno muere para que la vida siga. Y la vida seguirá cuando hemos recorrido ese ciclo, que es un ciclo natural, y lo aceptamos. Desde lo trágico de Nietzsche, que representa Dedo Torcido, como el posicionamiento que tiene Antonia y que le transmite a su hija Daniela, a su nieta Teresa y a su bisnieta Sara. Es una película que se grabó en 1996, que nos lleva a la época de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que acontece en esta película, llevándonos a esta época de los 50, ¿sería vigente en nuestra época? Sí, en el sentido de que plantea justamente las violencias simbólicas, la violencia estructural, la violencia institucional, y no la escenografía y la temporalidad de la película es justamente en el año del 46. Entonces es muy bonito ver cuando llega Antonia con su hija Daniela, que llegan al pueblo del cual ella salió 20 años antes, ver un letrero que dice libertad. Y es la libertad de haber, que salieron los nazis de ese lugar. Pero a Antonia le da el otro concepto, la libertad del patriarcado. Liberémonos del patriarcado como una instancia opresora que no es que la ejerza un hombre. Es toda una estructura, y esa es la violencia estructural, es toda una estructura social y mental que hace que los hombres quieran mantener sus privilegios, que los hombres consideren que cuerpo de mujer es objeto desechable. Y Antonia durante toda la película va demostrando esa capacidad de autonomía para el trabajo, esa igualdad al hacer una comunidad y transformar de una u otra manera a ciertas personas de ese pueblo. Entonces es como el gran cambio. Se inspira la directora, que es una holandesa, en la Declaración de los Derechos Humanos que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en esta parte en la cual nos muestran precisamente esta violencia que se lleva contra las mujeres, la seguimos viendo en nuestra época, no es algo distinto, ¿no? Eso es lo más triste. Han cambiado. Y también, ¿qué tendría que hacer? Pues precisamente para romper esos moldes y empezar a cambiarnos esta idea y en esta concepción que hay en torno precisamente romper con estos moldes que existen sobre la violencia contra las mujeres. Ay, Diego, haces una pregunta que a mí me impacta mucho porque siempre se dice que en los currícula escolares tiene que haber una materia sobre derechos y que la educación es un derecho y el derecho de la educación es importantísimo. Pero justamente la película lo que te demuestra
es que no te tienen que decir cuáles son tus derechos. Hay que ejercer los derechos. Y en el ejercicio del derecho es donde tú logras esa dignidad. Entonces, parte del planteamiento, y me encanta su programa, de verdad me encanta, porque habla de cultura, es la cultura del derecho. Y la cultura se construye en la vida cotidiana. Es actuar conforme a lo que marca justamente el respeto a la otredad, el respeto a la diversidad, el respeto a las diferencias de edad. Uh-huh. Y la película lo marca, lo deja muy claro. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos. No se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho platicando esta película Las Memorias de Antonia con la maestra Gabriela Delgado. Gabriela, entrábamos en esta parte de la educación, ¿no? Que parecería que fuera la educación. A veces se nos enseña que a través de esta se pueden ir construyendo los escenarios para garantizar derechos. Y hablabas en dos temas importantes, que era cómo se enseña este proceso de enseñanza y en esta imagen de la enseñanza a través del amor. A veces parece que la enseñanza se educó generacionalmente, de que era a través de reprimir o a través del castigo, pero también una enseñanza que es con el ejemplo de cómo nos comportamos en sociedad. Y voy con esa pregunta, la educación, el papel de la educación en el tema de la protección, del respeto, de la defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es el papel que juegan y qué métodos acostumbrados a esos tradicionales tendríamos que ir rompiendo para enseñar en términos de derechos humanos? Bueno, ya lo dijiste tú, Diego, casi me dejas sin palabras. La enseñanza es con el ejemplo. Si el ejemplo atenta contra la dignidad, contra la libertad, contra la igualdad y contra la autonomía, pues hay que reflexionarlo. Y hay que reflexionarlo, y no solamente reflexionarlo, sino llevarlo a la acción. Y justamente en esta película hay violencia institucional. Y la violencia institucional que se marca es la institución de las iglesias. Cómo las iglesias, y estoy hablando en plural, cometen una doble moral. Y la iglesia juega un papel muy importante dentro de los aparatos del Estado. Claro. Y luego la escuela. Y hay una imagen, hay una escena muy bonita de justamente cómo seguimos enseñando. Cuando Teresa, la nieta de Daniel, la nieta de Antonia, hija de Daniela, entrega un trabajo y el maestro, que se supone que es la autoridad, le dice, lo rechaza sin leerlo y le dice, este trabajo no está bien porque tenían que ser solo 5 páginas. Y la respuesta, y esa es la autonomía y la libertad de expresión de Teresa, es decirle, usted no tiene un concepto real entre cantidad y calidad, y se sale. Eso sigue sucediendo, eso sigue sucediendo. Y efectivamente, dentro ya hay muchos autores, tanto en la psicología como en la educación, me voy a referir a Freire en educación, a Vygotsky, a Piaget, que plantean que donde una persona aprende es cuando comete un error. Porque el error te hace reflexionar. Y el serio problema en la educación es que pues nada más te ponen 10, 9, 8, 7. Y el otro punto que es fundamental es que en la educación, dice Freire, es como un vaso vacío que se llena de información. Y todo el proceso de educación a todos los niveles olvida la parte de la pasión. Y bien lo decías tú, la película nos habla de pasiones. Pasiones como es el amor, y no es el amor romántico en donde la mujer se subordina. Es el amor a las otras personas por sus cualidades. El amor
entre parejas, independientemente de su orientación sexual, el amor por una hija o un hijo, y en los planteamientos justamente lo que incita, lo que le permite a la gente tener una memoria e incluso una memoria colectiva es cuando hay pasión. Si no hay pasión, la información no vale de nada. Y lo hemos visto en nuestra universidad. Ha habido muchísimos letreros que te dicen no la droga, o bueno, los cigarros te ponen que te vas a morir rápidamente. Eso es información. No, la educación no entra a partir de esa emoción, de esa pasión. De eso, en la película es muy bonito que se habla del imaginario. O sea, la libertad de pensamiento es la posibilidad de imaginar y de crear. Y en este caso, la hija de Antonia, Daniela, imagina. Y entonces entramos en la película en una situación en la que dice, hay caracoles, una estatua de ángel le pega al sacerdote, no al cura. Sí, sí, sí. La virgen hace, sonríe. Esa posibilidad de imaginar es la pasión. Y a los niños y a las niñas y a muchos de nuestros estudiantes, pues no les permitimos esa expresión que es la energía del aprendizaje. La pasión, cualquiera que ésta sea, incluyendo el dolor. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar estos procesos de enseñanza? En esto último que dices, ¿cómo tendríamos que motivar o los maestros que tendríamos que cambiar la visión de los alumnos, de las autoridades? ¿Cuál sería el camino que tendríamos que seguir para enseñar con esta pasión que tú mencionas? Hacer lo que Antonia. Recibir a cualquier persona con la dignidad del hecho de ser de la humanidad. Olvidar los prejuicios que tiene uno, que es muy difícil olvidarlos, pero cuando menos estar conscientes de ellos. Y ahora voy a decir algo dentro de mi posición de feminista. Rezar. Pero rezar en el sentido de que cuando uno se va a acostar hay que pensar, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué impacto tuvo lo que yo hice? ¿Cómo vio la gente lo que yo hice? De tal manera de que justamente tomes conciencia. O sea, lo importante, y esto es el feminismo, es tomar conciencia de la condición de género que tiene uno y por qué. Y a la toma de conciencia implica justamente resignificar los comportamientos, los pensamientos y transformarlos. Y la transformación a veces puede ser transgresión. Pero justamente la película te dice que para que uno transgrede para hacer cambios, para revolucionar. Para revolucionar en el sentido de que formamos parte de la naturaleza, que formamos parte de una comunidad, y esa comunidad va a ser como yo la trate. Bueno, vamos a tener que ir a un corte y regresamos, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. De la Alebrije. Viernes está la neta. Neta, ¿alguna vez has tenido que luchar por tu libertad? Claro que sí, Alebrije. Hasta la pregunta es obvia. Han sido múltiples las ocasiones en las que he tenido que levantar la voz para defenderme, como aquella vez en que hice un proyecto increíble para un jefe y uno de mis compañeros se apropió de él. Y cuando hablé con la verdad, la incómoda fui yo. Y al final, todo sale mal. Los hombres siempre terminan por imponerse. Ay, neta, de veras lo siento mucho. Con lo creativa que eres, debió haber sido muy difícil aceptar eso. ¿Y cuál ha sido tu peor batalla luchando por tu libertad? Diario es una lucha por mi libertad y para la de todas las mujeres y niñas del mundo. Pero si tuviera que platicar de la peor que he tenido que enfrentar, es que es muy descorazonador que siempre me cambian por las Barbies. Thank you.
Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de esta película Las Memorias de Antonia con la maestra Gabriela Delgado. Gabriela, hay una parte de esta película, bueno, en el contexto que veríamos, y es que la violencia por razones de género contra las mujeres no es un tema que tenga un estatus económico, cultural, social. Es más, parecería que en un lugar que es como la universidad, si pensáramos que es un problema de educación, no tendría que existir. Sin embargo, en la universidad es uno de los lugares donde también se vive esta violencia. ¿Qué tendrían que hacer las universidades, las escuelas, para empezar una política o cuáles serían los medios que tendría que utilizar como institución para empezar a erradicar la violencia que se vive? Bueno, tocas un tema muy difícil, pero necesario y sobre todo que nos lleve a la justicia. Lo primero es pensar la diferencia o el significado de lo que es la autoridad. La autoridad se gana. Cuando la autoridad no se gana, se convierte en autoritarismo. Lo segundo es ejercer el poder, pero un poder creativo, un poder que invite a la horizontalidad. O sea, lo que destruye a las instituciones es esa jerarquía, una jerarquía que es como pues, una pirámide y la máxima autoridad muchas veces no escucha a la base, que ese es el otro tema, escuchar. Y no solamente escuchar, sino contextualizar cuál es el momento histórico, cuál es el momento cultural que se vive, porque no podemos seguir con normas, ¿sí?, con leyes que estén fuera del contexto sociocultural y económico. Entonces, dentro de la UNAM, yo considero que sería muy importante pues esta reflexión que permita justamente que no haya omisiones, que no haya simulación, que no haya injusticia y que la comunidad escolar se convierta en colectividades. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a esa posibilidad de que estudiantes, gente que trabaja, trabajadoras, como la academia, se vea a sí misma como personas y que en estas colectividades formen una comunidad, pues al estilo, otra vez, de Antonia. Hay un término muy religioso, pero muy justificable, la comunión. La comunión es comunidad y es comer. Entonces, ver esa mesa de Antonia con esa diversidad de gente, de diferentes edades, de diferentes pensamientos. O sea, cuando Teresa dice, voy a tener un hijo, todo el mundo opina. Unos dicen sí, otros dicen no, unos dicen sí, y ella se queda callada. Pero en esa diversidad, claro, que son colectividades diferentes, hay que escuchar. Claro. Y tomar la decisión más adecuada para las mayorías, respetando las diferencias. ¿Algún mensaje que quieras mandar a nuestras Antonias que están viendo el programa para empoderarse y que también descubran que quizá no, cuáles son los medios para lograr este empoderamiento? Pues a las mujeres y a los hombres que escuchan este lindo programa, ejerzan sus derechos. Y los derechos son justamente parte de la libertad, pero la libertad siempre respetando la libertad de las otras personas. Entonces, mi recomendación es ejerzan sus derechos pensando en que todas las personas somos de la humanidad. Y si discriminamos a cualquiera, lo que estamos haciendo es una violencia que no es simbólica, es muy real. Gabriela, ha sido un placer tenerte aquí en Cultura del Derecho. Nos ha encantado tenerte. No, a mí, que me inviten. Muchas gracias. Gracias al público, gracias a todo el staff que está aquí. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. También los invitamos todos los martes. Estamos en Derecho a Debate en Radio UNAM 96.1 FM a las 4 de la tarde para que nos acompañen. Que tengan muy buen día.